Hello, buenas noches. Good evening. Hello, hello. It's time. Hello, teacher. Hello. Hello. Hola, hola. ¿Cómo están? How are you Very today? good. Very Very good. Very good. Excellent. Es grato, gusto escuchar que están bien. Bienvenidos a la clase. Solo estamos cuatro personas ahorita. Ya van a venir los demás. Sandrita, Fernanda y Clelia. Ok, vamos a dar inicio. Clelia y Sandrita, no sé si ya están listas con las oraciones. ¿Se recuerdan las Yes, oraciones? teacher. Sí. Ah, ok. ¿Ya no tienen ninguna duda con esas oraciones? No. No, very good. Vamos a compartir. No, gracias porque me explicó en la tarde, en la Vaya, mañana, así perdón. como estaba en el trabajo, pero así como breve, pero traté la manera de prestarle atención un ratito, ¿ok? No es como hubiera querido, pero al menos espero haberla sacado de la duda. Sí, gracias. Vaya, ¿y ya las tiene listas sus oraciones? ¿Sí? ¿Las compartimos? Yes, teacher. Ok, regálenme sus oraciones. Vamos a ver cómo quedaron. They are Ajá. some eggers. No sé si se pronuncia huevos. Eggs. They eat some cheese y they sandwich. Okay. There are. There are They es are. hay, ¿verdad? There are some Okay. eggs. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? There are some eggs. Sí. Okay. ¿Y la siguiente? They There are. is, There are or perdón, there is. they are No, they no. y There. There. there, Ajá, there. there is some butter, no sé cómo se There are or there is. pronuncia. No, they. There are. There are. Y no sé si ahí se pronuncia Liz. No. No. No porque ya dijo are. Ah. Ajá, el verbo to be es is y are. Are es para plurales y is es para singulares. Los Está en dos singular. significan Ah, okay. es o está. Ah, okay. Ajá. Entonces, si dice uno, no tiene que decir el otro, ¿verdad? There are, y dijo there are qué? Son Ajá, son. butter, bread. Ah, No ahí sé. sería there is some butter. Ah, okay, perdón, Butter, disculpe. butter es mantequilla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso quiso poner? There is, Sí. ajá, ok. There is some butter in the fridge. Ok. Ah, Very good. Gracias, Clelia. ¿Quién más quiere compartir sus oraciones? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, creo que la clase va a estar un poco silenciosa porque cámaras apagadas y no están. Solo Clelia ha compartido. Necesito interacción, comunicación, ¿verdad? Para poder dar la clase bien. Vale, voy a tratar de explicar así como están, con cámaras apagadas y sin contestar. Voy a compartir ahorita pantalla para que podamos recordar el tema que estuvimos viendo en la clase de ayer, que es con relación al uso del some y el any. Some y el any, ¿se recuerda? Así como acaba de dar los ejemplos Clelia. Clelia, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Estuvieron bien esos ejemplos. Bueno. Entonces, cuando usamos el some, dijimos que es cuando vamos a hablar de
algunos o algo, ¿verdad? Se puede usar en plurales y singulares. En cambio, el any solamente se utiliza para preguntas y para negativas, respuestas negativas. Por ejemplo, do we need any eggs? Yes, let's get some. No, we don't need any. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Okay? Ahí se usan lo que estuvimos viendo. Ahora, vamos a pasar. Ya no iban a compartir oraciones, creo, ¿verdad? Bye. Vamos a pasar al knowledge check para ir haciendo más ejercicio respecto a eso y a ver si nos sigue quedando claro. Ayúdeme, Luisana. Welcome. ¿Cómo está, Luisana? Fresquita la veo hoy. Muy divina. Relajadita. La veo más relajadita que ayer. Ayer se veía un poco complicado. Ah, pero fíjese que hoy estoy más cansada que ayer. De veras. Quizá sí. Por la camisita que se ha puesto se ve más fresquita. Ajá, sí, quizás. Ajá, sí. A veces necesitamos andar así, ¿verdad, Luisana? Sí, un poquito. En la casita. Ok. Vaya, me lee por favor las instructions. Pero en inglés. Ok, para practicar. Usted quiere ponerme el ejemplo que soy la del video, ¿verdad? Mire, de hecho, iba a preguntar quién es que me mandó ese video. No fue usted, ¿verdad? No. Ajá. ¿Quién fue? ¿No saben quién fue? No, no sé. Ajá. Pero quiero ver. Ah, sí. Sí la veo. Sí me mira. Dice, sí. Instructions. Complete. Instructions. Instructions. Como la U, como O. Instructions. Como que para O. Instructions. Pero es abierta. Instructions. Instructions. Complete the conversation with some or any. Very good. With some or any. ¿Cómo la vamos a completar? Vamos a ver ahorita. Todos juntos. Dice Amanda, the store doesn't have any potato salad. Y Adam le dice, well, we have lots of potatoes. Let's make. Ella le dijo que en la tienda no hay nada. Acuérdense que dijimos que era para negativo. No hay nada de ensalada. ¿Ok? Doesn't have any. No sé si usted fue Luisana que preguntaba ayer y decía que si se puede usar el some y el any con otros auxiliaries. Usted fue la que consultó eso, ¿verdad? Yes. Ajá. Y ya vimos aquí otro ejemplo. Miren. Ahí está otro auxiliary, que es el doesn't. Se puede utilizar con el doesn't. Entonces dice, the store doesn't have any potato salad. ¿Ok? Tiene nada de ensalada de papa. Do you like potato salad? Yes. Yes, it's delicious. Ya vinieron todos. Bienvenidos. Caballeros, damas y caballeros, bienvenidos. Hola Vilmita, hola Jessica, Jasmine, Fernanda. ¿Qué más? Jonathan, welcome. Welcome, welcome. Miren, hoy sí me van a decir quién fue que escribió, que puso ese meme. No, no era meme, vea. ¿Usted fue, Jessica? No. La primera que se rió. ¿Quién fue? Es que lo vi y me voy. Me identifico. No hagan así. No, ese señor sí que está bien perdidito. No, ustedes no están así, chicos. Ustedes pronuncian varias palabras bien, si no ya lo hubiera dicho. Vaya, ok. No, es que quiero saber quién es, porque a esa personita es a la que más le voy a preguntar. Vilma fue. ¿Usted fue, Vilmita? No. Hoy todos van a decir que no, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿cómo sería acá? Well, we have lots of potatoes. Let's make. Tenemos muchas papas. ¿Hagamos qué? Preparemos. Hagamos. ¿Preparemos el qué?
No va a decir, preparemos nada. Nada, algo. Preparemos algo. ¿Algo de qué? Algo de potato salad. Ajá, entonces aquí es some. Ajá. Para el siguiente. Ok. Ayúdenme a leer, chicos y chicas. ¿Quién va a leer? Cric, cric. Me quedé yo solita aquí. Perdón, ¿qué se ocupa? ¿O para qué se ocupa some or any? Yo ayer no estuve. Ay, Vilmita. Le voy a dejar una tarea. Okay. Cuando no se puedan presentar a la clase, tienen que entrar a ver la playlist. Este tema está fácil, ¿sí? Pero, digamos que sea otro tema un poco más difícil, ¿verdad? Necesitaría toda una clase para poder solucionar. ¿Verdad? Entonces hay que entrar a la playlist, usted depende de qué se trató la clase, y así solo entra y tal vez le aclaramos alguna duda, ¿verdad? Pero no completo. Voy a tratar en lo posible de explicarle así en breve, porque de eso se trató toda la clase de ayer, ¿verdad? Y en unas breves palabras, el any le va a ayudar Luisana, significa... No, ninguno, ¿verdad? Muy bien. Y Jessica le va a ayudar con el son. A son se utiliza cuando hay... Se está transformando en robot. Que no se puede. Jessica, yo creo que ahorita tomó cápsulas para transformarse en robot. Porque no sé, su computadora se está grabando. Sí, la señal, yo sé. Bye. Vamos a buscar, espérenme, vamos a buscar a alguien más. Gracias, Jessica. ¿Quién quiere explicarle qué significa el son? Jonathan. Vamos, Jonathan. ¡Hey! Ya apareció Anita. Hello. Excuse me. ¿Cuál fuera la pregunta? Teacher. Ah, ya lo vi que no está en la clase. No, que si me ayudan a explicarle a Vilmita qué significa son y any. Son significa algunas y any ninguna. Muy bien, así, en pocas palabras. Y mire, ahí lo rescató Jasmine, Jonathan. Contestó por usted. Gracias, Jasmine. Gracias, Jasmine. Some significa algunos y any ninguno. ¿Ok? Ok, thank vale, you. Vamos a ver. You're welcome. Pero vamos a ver, le voy a seguir preguntando porque ya vi que no pudieron explicarle a Vilma. Vamos a dar otra vez la clase. Vamos a ver, le voy a preguntar ahora. No, sigue Jonathan, porque no contestó la que le tocaba. Okay. Jonathan, ¿cuándo se utiliza any? Cuando se hacen preguntas. Cuando se hacen preguntas. Por ejemplo, Jonathan. La que tenemos ahí en la plataforma. La que tenemos en la plataforma. Ajá. ¿Y la suya no la hizo? La de bueno, ayer, última hora, perdí conexión, pero nos habíamos quedado que teníamos que hacer dos, ¿verdad? Ajá, les dejé tarea que iban a hacer dos. Entonces, ¿podría formarme una ahorita? Amigos, do you see need any water? Can you repeat? Do she need any water? Does, se dice does. Does he need any water? Okay. Does. Any es algo, ¿verdad? Cuando lo utiliza como pregunta. Pregunta, yes. Ajá, algo. Y cuando lo utiliza como respuesta, Vilmita, es ningún, negativo. ¿Ok? Vale, entonces, vamos a seguir practicando para que vaya quedando un poco más claro ese tema. Dice, we have lots of potatoes, let's make some. Tenemos muchas papas, como aquí arriba dijo que no tenía ninguna papa. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Bueno, tenemos muchas papas. Hagamos algo. ¿De qué? De ensalada de
Ensalada de papa. Papa, ok. Entonces dice la segunda parte. Ok, do we have, ¿qué? Mayonnaise. ¿Qué va a utilizar para mayonnaise? Any. Ah, ¿por qué? Porque la mayonesa no se puede contar. Muy bien. ¿Qué dijo eso, Jasmine? Yes. Muy bien, Jasmine. La felicito. Hasta tenía esa duda. Porque no se puede contar. El any se usa para los que no se pueden contar. Y los son para los que sí se pueden contar. ¿Ok? Pregunta. ¿Ah? Pregunta. ¿Es correcto? Porque dice, do you have some mayonesa? ¿O do you have any mayonesa? Bueno, vaya, dijimos que el som se puede utilizar para incontables y contables, ¿sí? Para nombres contables e incontables. El som. En cambio, el any se utiliza para preguntas y negativos. Y es solo para incontables. Entonces, usted puede decir acá, do we have any mayonnaise? O puede decir, do we have some mayonnaise? ¿Sí? ¿Cuál van a escoger? Any mayonnaise. No, we need to buy ¿qué? Some. Muy bien. Porque no va a decir, no tenemos, necesitamos comprar nada. No, ¿verdad? Ah, entonces some. ¿Sí? No, we need to buy some. Algo, son algo. Amanda dice, we need onions too. ¿Qué es ahí? No. We need some onions too. We need some onions too. Oh, I don't want any. ¿Por qué any? I don't want any onions. Porque es negativo. Muy bien, porque es negativo. Hola, Anita. Welcome. Ya apareció Anita. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Todo bien? Mire, no nos trajo Coca-Cola, solo para usted. Toma. It's water. Ha estado mal de la garganta. No la escucho, tiene mute. Yes, I was sick. Me imaginé, por eso le pregunto si está todo bien. ¿Ya está mejorcito? Sí, mejor. Ok, trate de no hablar mucho, ¿ok? Mire, hay que tener cuidado que eso anda dando, ¿verdad? Así tuve a mi niño, bien mal de. Comenzó con ellos y luego. Amigdalitis, sí. Sí, eso, entonces. Yo parezco de los bronquios, entonces eso me molesta. Ay, no, pero digo que siga mejor, Anita, la extrañamos. Sí, aquí estamos. Qué gusto de verla. De gracias. Vaya, entonces estaba explicándoles aquí a los compañeros, Anita y a Vivita, que el son significa algunos y any significa ningunos, ¿ok? Entonces dice acá, la siguiente. Ah, bueno, vamos a repasar esta. Oh, I don't want any. No tengo nada. ¿De qué? De cebollas. I hate onions. Odio las cebollas. Do you hate onions? No. Esta pregunta va para todos. Do you hate onions? No. No, I don't. Shrink a la cebolla. Yes. La odio. No. Oh, es rica. Saludable. Vaya, seguimos. Tampoco la va a ir a morder como que es jícama, ¿verdad? Ok, un poquito. Vaya, y ahí dice, then, let's get, ¿qué? Some. Celery. What's the meaning of celery?
Ah, chicas, las que no pudieron estar en la clase de ayer, regalamos comida, no es broma. No, hablamos de la comida. Ese es otro punto que tratamos, Vilmita y Ana. Hablamos también de la comida. Entonces, aquí estuvimos repasando los nombres de muchas cosas, vimos la pirámide donde se encuentran los de nutrición, los fats, los que son con aceite, las comidas de granos, etcétera. Vimos la pirámide alimenticia. Mira el gatito cómo pasa modelando. Sí, pasa. Es mi chica. La vi chica. En el video. Lo estuve, muy bien. Lo estuve retroalimentando en el video. Vaya, muy bien, muy bien. Muy sí. bien. Hay que ver esos videos del, sí. de la playlist para que usted pueda notar sí. lo que vimos, ¿verdad? Vale, entonces sí. celery, chicos, celery estaba ayer en la pirámide. No, yes. no. Celery no. no estaba. ¿Y celery qué significa? What's the meaning of celery? Apio. 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 Do you Apio. Like celery? Yes, I love it. Ah, yeah, I love it. It's delicious. Mm-hmm. Okay, yes. let's continue. So the question or the sentence is that let's get what? Celery. ¿Puede contar el celery? Sí. Yeah. Algo. The yeah. celery. No, I don't want celery in my potato salad. Como no, bien rico es en la ensalada de potato. ¿Verdad? Y apio. Entonces, ¿cuál es ahí? Dijeron que no. Entonces, no, I don't want any. Se dice en, no hay. En. But let's put. Qué rica esa ensalada. Ya me, ay, ya me dieron una idea en la plataforma. But let's put any apple in it. In ¿Segura it. Que es any? No puede son, ser Emi porque son, es son que se son. Pueden contar. Porque se pueden contar. Y también que no está hablando en negativo. Así es. Let's put some apples in it. Mire qué rico. Ya me acordé que esa ensalada es una de mis favoritas y tengo mucho de no prepararla. Voy a hacer una. ¿Ya vieron qué contiene esa ensalada? The salad in English es yes. potato. Potatoes, celery, apples, celery and apples. Mayonnaise. Mayonnaise. Ay, qué mayonnaise. Bien rica. ¿Ya la han probado? Yes. Es una de mis favoritas. Yo, yes, pero yo también a veces le pongo lechuga. Es bien rica. Vale, seguimos. Vamos a ver acá. Pimienta. ¿Tiene alguna mala? Pepper, pimienta pepper, lleva pepper, poquito. Pepper pepper pepper, pepper. 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 Ahí está. Miren, pepper. Chicas. Congratulations. Vale, ahora sí. Ayer estaban un poquito dudosos con el tema. Hoy ya pudimos ver cómo se hacen preguntas y respuestas. Ahora, van a hacerme una nada más, porque ayer hay muchos que no me la compartieron. Una pregunta y una respuesta utilizando some or any, cualquiera de las dos. En la respuesta usted podría contestar usando any. Y en la pregunta son, depende, usted elige. Y mencione la comida también. Una nada más. Ajá, Jonathan, do you have a question? Yes. Do you want any milk? Ah, me va a compartir. pero no podría decir any, porque no está hablando en negativo. Tendría que ser, do you want some milk? ¿Verdad? Oh. Any se usa para, sí, para preguntas no. Para preguntas sí, pero para uh-huh. los que no se puede contar. Sí, en este caso, do you have any milk? Sí, algo. Any milk? But you say, do you want any milk, right? Yes. Do you want some milk? Te diría que sí. Do you want some milk? Sí, quiero leche, pero me hace daño.
tengo que buscar una que no me haga daño. Estoy en ese proceso todavía de encontrar la que no me moleste. Me duele el estómago. Es que fíjense que les cuento, me operaron hace 2 meses. No, 3. Y entonces después quedé así. La comí. Quiero comer de todo, pero no puedo. Keto. ¿Ah? ¿Anita? Do you need keto? Yes, keto. Keto. Ajá. Vegetables, it's right? Vegetable, meats, whatever you want, any sugar. Yes, I have heard. Ya lo he oído, sí. Yes, grain. Pero ¿dónde queda? I don't know, but usted puede ver videos. Usted puede ver videos y aprender sobre comida keto. A mí me encanta porque elimina todo, la mayoría de carbohidratos. Uh-huh. Entonces, yo he oído un restaurante que se llama Keto. Sí, pero keto, hay un estilo, por ejemplo, de comidas que es keto, que es, por ejemplo, en el desayuno puede ser huevos con salsa de tomate, aguacate, sí, pero café amargo o té, pero sin nada de azúcar o sin nada de sin grasas. Pero mire, yo he estado mucha dieta. Ya no quiero más dietas. No, pero esa la deja libre de comer todo lo que quiera, menos carbohidratos y azúcar. Uh-huh. Sí, reduce. Ajá. Sí. Ajá. Sí, es una forma pero de cocinar rico, pero con menos, más saludable. Exacto, pero como okay, pues el si uno no le mete azúcar al cuerpo, es así como que tiembla todo el tiempo, entonces, pero es cuestión de costumbre. Sí, y a ver, pero es que 15 días y luego se va a acostumbrar. ¿De veras? Sí. Hay que escribir para sola mayores consejos. Ok, dale like. Ahí me escribe, oye, por WhatsApp, okay, pero de verdad. Okay. Bye, chicos. Ok. Después del comercial, todos se ponen a dieta ahí. Todos vamos a ir a correr. Oh, no es eso. Bye. ¿Ya terminaron sus oraciones? Les di tiempo. Mire, aquí hicimos una plática con Anita. Ya les di tiempo. ¿Quién va a empezar? Jonathan, lo veo ahí ya sin micrófono, listo para hablar. Yes. Solo le debo la respuesta a la pregunta. No, diga la pregunta y la respuesta. Las dos cosas. La que ya hice anteriormente. Ah, ok. Ok. Do you want some milk? No. I don't want any milk. Excellent. No, I don't want any milk. Excellent. O sea, quedó claro, ¿verdad, Jonathan? Yes. Excellent. El son se puede usar para contables y no contables, ¿acuerdas? En preguntas y en respuestas. En cambio, el okay, any, ¿verdad? Ok. Muy bien. Siguiente persona. Señoritas, miren que ya el caballero les quitó el turno a todas las señoritas. Jessica, ya vi que quiere participar. Estaban mordiendo la uña. Y Jessica me recuerda mucho a una conocida. Okay. ¿Te parece? Yo conozco a su gemela. Sí. Cuénteme, Jessica. Does he have any banana? Does he have any banana? ¿Tiene alguna banana? En afirmativo. Yes. He has some banana. Ajá. Entonces, pero tiene varias. Ajá. Porque banana, el any, cuando se usa en pregunta, el any es para una cosa, ¿verdad? Does he have any bananas? No. ¿Y no se puede responder en varias en la respuesta? Con some, sí. Ajá. Sí, la pregunta. Ajá. Sí,
y el negativo sí. Lo hice. ¿Y negativo él? Sí. Uh-huh. Aunque la pregunta fuese en solo una. Ajá. En este sí. Caso. Es como en español. Digamos, yo le digo a usted, Jessica, ¿tenés alguna banana? Sí, tengo varias. ¿Ya? Ajá. Sí, ajá, puede. Okay. Uh-huh. ¿Y el negativo? No. Ajá, ajá. No. He has any bananas. No, he has. He doesn't have. He doesn't have. Porque he has es el tiene. He has. He doesn't. He doesn't have. No tiene. Okay. Ajá, no tiene ninguna. Tiene que decir el negativo también. Incluir el auxiliar en negativo. He hasn't. No, hasn't no se puede. He hasn't. También. No, no, hasn't no. He doesn't have. Doesn't have. Se la voy a escribir acá. No, coma, he doesn't. Espérenme, que tengo desconfigurado siempre. Permítanme. He doesn't have any. Así sería. No, he doesn't have any. Ya no es el auxiliar have, siempre tiene have. Que ir. ¿Ah? Okay. Ya se utiliza have, no has. Es que lo que sucede, este es otro tema. Cuando usted utiliza uh-huh. el, permítame acá. Cuando usted utiliza el auxiliar, uh-huh. ya quedó el auxiliar en medio entre el he y el, okay. el verbo. Entonces acá ya no se puede decir he has, sino que ya sería okay. he have, porque ya lleva un auxiliar, ¿sí? En okay. cambio, si no hubiera un auxiliar, usted tiene que decir he has. ¿Ok? Okay. Es no, he doesn't have any. Así tiene que quedar. Teacher, o sea que si ahí pusiéramos has, estaríamos utilizando dos auxiliares, ¿verdad? No sería correcto entonces. No, es que el has aquí en esta oración, si usted, digamos, vea que se pudiera, el has no sería un auxiliar, sino que sería el verbo, ¿verdad? Pero como ya lleva un auxiliar, no se puede decir has, se dice have. Entonces, cuando se utiliza en esa forma, ese auxiliar, el verbo ya sería como no para primera persona. No solamente en esa forma. Cuando las terceras personas, usted a las terceras personas le introduce otra cosa, perdió la tercera persona. Así es. Siempre. Si usted aquí, en lugar del auxiliar, doesn't, le mete didn't, ya no sería he didn't has, sería didn't have. Pero aquí nos hemos cambiado de tema, chicas. Igual, si le mete el auxiliar, wasn't. También. Esos son auxiliares. Todo cuando usted le introduce un auxiliar. Ajá. El negativo de will, won't. Won't. Ahorita solo les estoy poniendo ejemplos en negativo, ¿verdad? Pero puede ser en positivo. Igual, cualquiera que sea, si está en positivo o en negativo el auxiliar, pero aquí ya no sería have, has, sería have. Cambia a have. ¿Sí? Siempre que usted le introduzca un auxiliar, ya no lleva tercera persona. ¿Estamos claros? Sí, yes. Sí, sí. Esto era con respecto a la pregunta de Jessica, ¿ok? Por la oración de Jessica. Okay. Pero el tema no es ese. Seguimos con los quantifiers, ¿ok?
Vaya, entonces, ese tema tal vez lo veamos después. Vaya, entonces, chicos, síganme dando sus respuestas. Entre más comunicamos las oraciones, más va quedando claro. ¿Quién más quiere participar? No. Filmita, vaya. Sí, quiero ver si entendí. Ok, sí, mejor así practica, ¿verdad? Permítame, Vilmita, ¿quién es Rocío? Ha llegado una nueva alumna al salón de clases. Vale, cuénteme, Vilmita. Sería, ¿do you have some honey? Ok, ¿do you have some honey? Miel, ok, ¿qué más? I don't have any honey. I don't have any honey. ¡Yay! ¡Got it! Ya tiene el tema. Ya lo ganó el tema. Muy bien. La felicito, Vilmita. ¿Quién más? Yo, dicho. Ok, Luisa. Do you cook some in the breakfast? ¿Some qué? Como solo, digamos, si hace el desayuno, por decir, si hace algo en el desayuno de comida. No, no se puede, no se puede hacer, usar de esa manera, porque lo está pensando en español. El some tiene que ir antes de un nombre, tiene que usar algo después. Ah, por decirle, entonces podría poner, do you cook some eggs in the breakfast? Así sí, ¿qué? Entonces, la respuesta sería, no, I don't cook any egg in the breakfast. Ajá, vale. Y respecto a lo que acaba de hacer usted, Luisana, que usted quiso poner, ¿cocinas algo en el desayuno? Este algo, el some, no es, sino que es something. Ahí tendría que ser something. ¿Ok? Do you cook something in the breakfast? ¿Cocinas algo en el desayuno? Something. Ahí ya va otra palabra. No es el some. Something. Este some. Pero estamos... Así como el que ahorita ya se lo dije, agregando la palabra de los huevos, ese sí ya está correcto. Ese sí ya está correcto. Pero okay. Con respecto a lo que quería usar, que quiso decir algo, es something, la palabra correcta que se va a usar. Y ahí sí la puede usar bien, así como digo. Something, así se escribe, miren. Something. Entonces usted dice, do you have something for lunch or for breakfast? Do you cook something for breakfast? ¿Cocinas algo para el desayuno? Así, cosas así. ¿Estamos? Ok. Sí, but, ¿está claro? ¿Luisana? ¿Samayoa? Creo que voy a tener que ver como unas 10 veces más el video, teacher. No le creo, mire. Todavía tengo, sí, siento algunas dificultades, la verdad. No todos aprendemos al mismo ritmo, yo soy de aprendizaje lento. No, yo sé, no. Yo sé que no todos aprenden al mismo ritmo, pero solo está en que, no sé en qué se puede estar confundiendo. Bueno, vamos a seguir dando ejemplos. Tal vez ya con más ejemplos vamos agarrando mejor el tema. ¿Quién más quiere participar? Tengo una pregunta. Ok, Jessy. En el caso de something, se puede utilizar para una acción, pero no por algo que se puede contar, como en el caso de some, que es algo que es como un objeto, es algo que se tiene. No, es lo mismo. Solamente que el uso... dentro de la oración es diferente, porque el something hasta ahí llega, algo. Pero el some, usted lo tiene que acompañar con un nombre de algo. Por ejemplo, usted quiere decir, ¿tienes algunos calcetines en la mesa? Digamos, o en la cama, vaya. ¿Tienes algunos calcetines en la cama? Do you have some socks on the bed? Estamos usando el some, pero va acompañado con un nombre de algo.
Ahí el some sí o se acompaña siempre con algo. En cambio, something no. El something llega hasta ahí. Tienes algo y hasta ahí. Ok. Ajá. Y en cambio, ¿Ah? Do you have something? Do you have something? ¿Tienes algo? Ajá. Ok. Sí. Ok. Pero no va a acompañar something que con una cosa, no. El something hasta ahí, ¿verdad? Esa okay. es la diferencia. Pero sí significan lo mismo. Okay. Ok. ¿Quién más quiere participar con sus oraciones o pregunta-respuesta? Pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Do you want to buy some fruit in the supermarket? Very good. Do you want to buy some fruit in the supermarket? ¿Quieres comprar algo de frutas? ¿O algunas frutas? Yes, uh-huh. Yes, I want. Yes, yes I want. Uh-huh. Okay, very good. La felicito, Anita. ¿Quién más? Jasmine, teacher. Have you finished? Yes. ¿Quién dijo teacher? Alba, okay. Teacher. Alba, okay, Albita, go ahead. Okay, does she practice some sports? Does she practice some sports? Ah, muy bien. Lo acompañó el some con sports. ¿Practica ella algunos deportes, some sports? Ajá. What's the answer? Okay. Yes, she play any sports. No, some sports. Yes, she plays. She plays. Ahí sí va, she plays. Some sports. Okay, some sports. Very good. Muy bien. Okay. Bien hecho. ¿Quién más quiere participar? Fernanda, Sandra, Clelia, Rocío. No sé quién es Rocío. No es Rosy. No, ¿verdad? Se colocó Rocío ahora. Se llama Rocío. No sé quién es Rocío. ¿Quién va a participar? Una más, solo para terminar de aclarar dudas. ¿Sandra Pascasio, Fernanda o Clely? Teacher. Yes. Para el auxiliar tú y das también se puede usar el any. Por ejemplo, esta oración, perdón, esta pregunta. Does she need any water? ¿Any qué? Any water. 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 Does she need any water? Ajá, es cuando no se puede cortar. Está bien. Está bien okay. empleado. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Qué más? Bueno, bye. Vamos a terminar acá esta plataforma. Esa pero, parte. Teacher, ajá. Pero cuando hace la pregunta así como que si alguien quiere agua, un vaso con agua es igual. Some glass of water. Ajá, some glasses. Glass. Algunos vasos, sí, porque ya ella se cuenta. Uh-huh. Muy bien. Okay. Y como some el. Glass. Ajá, sí, está bien. Teacher. Teacher. Yes. The question de Ana Guadalupe. Repeat, please. La pregunta de Ana Guadalupe. Okay, do you have? Estamos copiando. Sí, está bien. No, entre más copian los ejemplos, más se le va quedando. Do you want some? Glasses of water. Glasses of water. Glasses ya va, son vasos, ¿verdad? Uh-huh. Sería, do you want some glasses of water? Water. Okay, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Do you want some glasses of water? Yeah. Pasos con agua. Bye. Okay. Okay. Bye. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente página de la plataforma siempre. Esta contiene un video.
What do you have for breakfast? Y una conversation. Ok, yo les pregunto a ustedes. Pero en su caso ya no sería what do you have, el presente simple. Sería what did you have for breakfast? ¿Qué tuvieron para el desayuno? Y usted contesta. Bueno, vamos a ver la conversation, a ver qué nos dicen acá. Y luego la vamos a practicar. ¿Ok? Pay attention. Ok. Okay. Okay. Vamos a activar el sonido. Ahí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started. Eggs. Vale, vamos a practicar esta pronunciación. Vale, veamos acá. What you have for breakfast? In the U.S., you eat eggs, repeat, eggs. Eggs. Bacon. 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 Toast with butter. Toast with butter. Orange juice. Orange juice. Coffee. Coffee. Jam or jelly. Jam or jelly. In Japan, you eat fish. Rice, soup, pickles, green tea, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. What is your favorite? The U.S., Japan, or Mexico? Mexico. El Salvador. Pupusas. El Salvador. No apareció ahí. ¿Ah? Mexico. You like Mexico's food. Okay. Vamos a ver si hay aquí por aquí. Estaba una conversation. Ahí está. Okay, repeat after me. Let's have breakfast together on Sunday. Let's have breakfast together on Sunday. On Sunday. Okay, come to my house. Come to my house. My family always has a Japanese Thai breakfast on Sunday. My family always has a Japanese Thai breakfast on Sunday. What do you have? We usually have rice, no fish, rice and soup. We usually have fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. And we always have green tea. I never eat fish for breakfast. I never eat a bit of breakfast. But I like to try new things. Le colocamos mute a los micrófonos porque se oye uno como que tiene agua ahí, que andamos en la piscina. Ok, entonces, si ustedes se fijan acá, en algunas de esas frases, vamos a ver.
No, no usaron ni el some ni el any. Right? No, right. No lo usaron. No. Pero, ¿qué tipos de comida están hablando ellos? Vamos a ver, ¿cuáles mencionaron? Japanese. Fish. Rice en inglés. Fish, rice, oh. Soup. Ajá, soup. No se dice soup. Soup. Soup, soup es jamón. Tea. Green tea. Green tea. Salad. Fish. Por... Salad. Fish. Salad. Salad. No salad, salad. Salad. Ajá, ¿qué más? Fries. Tea. Ok, muy bien. Vale, ahora va a ser la conversation. ¿Quién quiere participar? Mi teacher, Alba. Alba, muy bien. ¿Con quién? Ok, con Anita. Let's practice. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? Mm-hmm. That's interesting. 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 That's interesting. ¿Qué más? Siguiente. Sometimes. Sometimes we have a salad too. We always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, but I like to try new things. Very good. Good job. Okay, bye. Vamos a cerrar aquí esta parte de la plataforma y vamos a la siguiente. Miren, acá está otro video. Este es de los adverbs of frequency, pero este tema lo vamos a ver en la siguiente clase. Bye. Vamos a ver, vamos a quedarnos con esta conversation. Quiero ahorita, en los pocos minutos que quedan ya para terminar la clase, que usted escriba su propia conversación cortita, como que está hablando con alguien y están hablando sobre comidas, usando some y any también. Una conversación cortita, puede ser de 3 oraciones o de 4, ¿ok? Vamos a ver. Mayormente mencionen comida. Have you finished? Are you ready? ¿Quién quiere iniciar?
Anita, have you finished? Okay, Anita. Vamos, escuchemos la conversation de Anita. I want to change my food style. I need more vegetables like lettuce, cucumbers, tomatoes, and some meat like beef or chicken. I need to change clothes for more water. That's it? Yeah. Good. Good job. Thank you. Thank you. Very short. That was very short. Okay. Thank you. Alba, have you finished? Todavía no le falta una. Ah, le falta una, ok. ¿Quién ya terminó? Lo importante acá es que escriban los nombres de las comidas, ¿verdad? Y que no se les olvide cómo se escriben. Por eso estamos haciendo esta conversation. Ok, Mimita. Dice algo, no sé si está bien. Ok. Dice, do you like pancakes for the breakfast? No, I don't like pancakes. I like pupusas for the breakfast. Oh. It's really? Is that true? Did you eat ¿Puede decir, is that day? True or really? ¿Perdón? ¿Puede decir, is that true? ¿O puede decir, really? Really? Do you eat pupusas in the breakfast every day? Oh, good. Good job, good job, good job. Thank you for sharing. Okay, ¿quién más? Una más. Yo, no sé si está bien. Usted confía en sí misma, ¿verdad? Siempre va a estar bien. Okay, trust in yourself. Okay, Jesse. A conversation. Hi, Joseph, how are you today? I'm bad too bad. I have any hungry. I have or I am. I have or I am. I am. Okay. I am have any hungry. No, I am have no. I am some. Hungry. I have thing is any some. Algo? Thing is no. Okay. Any hungry? Really? Go to my house. I have some fruit. Ahí sí. Ajá. Okay. Pero para decir no estoy hambriento se dice I'm not hungry. Hasta ahí. I'm not hungry. And I don't have any fruits. Okay. Oh, okay. I'm not. No estoy. I'm not hungry. Ahí no se puede usar el any. Sí. Okay. Ajá. Lo último, puse, thank you, let's go. Excellent. Thank you, let's go. Vaya, miren, ya están escribiendo sus conversations solitos, ¿verdad? Todavía nos alcanza el tiempo para una persona más. A ver quién quiere participar. Luis Anita. Me invocó. Okay, very good. Bueno, a ver si la tengo bien, teacher. Sí, primero digo que sí. Estoy yo y alguien que se llama Stephanie. Ok. Ah, yo me llamo Stephanie. Ah, mi hija se llama Stephanie. Ah, vaya. Do you take the breakfast early? Y Steph me contesta, no, I don't take the breakfast later. Y le pregunto yo, do you like some fruit in the breakfast? Y ella me responde, yes, I like some fruit in the breakfast, but I take some cereal. Mm-hmm. Yes, I like some fruit for breakfast, but I take some, no a some cereal. Porque a es un. No puedes decir un some. Algunos. Ajá, sí, I take some cereal. Okay? Excellent. Vaya, chicos, los felicito porque todos hicieron buenísimas oraciones, ¿sí? Oraciones dentro de las conversations, ¿sí? Ok, ¿no hay preguntas ahora sobre el tema? ¿O hay más que ayer? Sí, Jessy. ¿Vilmita, quedó claro el tema? Eso, miren. Súper.
Me llega, me llega. Hoy sí, Luisana. Juliana le iba a decir. Luisana, hoy sí estamos bien con el tema. Más o menos, teacher, pero voy a reforzar un poquito con los videos. Vaya, está bien. Ok. Bueno, terminamos la clase, chicos. Ya estamos en miércoles. Así ay, yo sí tengo una pregunta, teacher. Ah, dígame. ¿Usted sabe si vamos a recibir la clase del viernes, supuestamente, para reponerla del viernes anterior? Sí, se va a reponer este viernes. Teacher. Ajá. ¿Sí? Alba, tomorrow my conversation. Okay. Ah, quería compartir su conversation. Tomorrow. Very good. Vamos a iniciar la clase mañana con Albita, ¿okay? Okay. Ese va a ser el warm up. Okay, see you tomorrow. Pasen buenas noches. Adiós. Bye. Bye. Mejor, Anita. Bye. Bye bye. Chévere, adiós. Chéverísimo.